Buenos días y bienvenidos. Comienza el tiempo de información en los medios municipales de comunicación. Las noticias de hoy, día 10 de enero, pasan por los siguientes titulares. La ITV de tractores, remolques y ciclomotores vuelve a Villafranca. La Asociación de Encajeras de Bolillos estrena nueva junta directiva. La banda de cornetas y tambores Virgen del Pilar vuelve a los ensayos. La Gaceta Independiente celebra la segunda edición de sus premios. La Policía Local de Villafranca de los Barros comunica que a partir del jueves 16 de enero se podrá pedir cita para pasar la ITV a tractores, remolques y ciclomotores en las dependencias de la Policía Local. Los vehículos que podrán pasar los servicios de inspección serán vehículos agrícolas y obras y servicios, vehículos ciclomotores y motocicletas. Con respecto a años anteriores, hay novedades y es que las tasas no se pagarán por el banco, sino que serán abonadas en la propia estación de ITV. Estará la población desde el 24 de enero hasta el 21 de febrero en horario de 7:30 de la mañana a 2:30 de la tarde. Aquellos que no buscan el reconocimiento son los que más lo merecen. Bajo esta máxima, la Gaceta Independiente celebraba en la tarde de ayer la segunda edición de sus premios anuales. En esta ocasión, los premiados han sido en la categoría Cultura y Educación las Juventudes Musicales de Zafra José Cabezón, en la categoría Deportiva el Colegio San José de Villafranca de los Barros y en la categoría Institución del Año Zafra Solidaria. El presidente de las Juventudes Musicales de Zafra, José Cabezón, era el encargado de recoger el premio que dedicó a esta asociación que trabaja y lucha por la cultura y sobre todo por la música. Aprovechó la ocasión para reivindicar a los políticos presentes menos recortes en el fomento de la cultura. Ni que decir tiene que yo no soy el acreedor de dicho premio, puesto que el verdadero merecedor del mismo es la asociación en su conjunto, el conjunto de socios que trabajan y luchan por la difusión de la cultura y sobre todo de la música y especialmente de la música clásica. Por ello, este aplauso y este galardón va por esos socios, no por mí solo. Y no quería desaprovechar esta ocasión para dar un toque a las conciencias de las autoridades políticas que gestionan las administraciones públicas debido a los recortes drásticos en las aportaciones económicas, en las subvenciones que recibíamos para el fomento de nuestras actividades. Solamente quiero recordarles que sin estas ayudas todos en el futuro seremos un poco más incultos. Muchas gracias. Juan Martínez, director del Colegio San José, subía al escenario para recoger el premio y aseguraba que su concesión era todo un motivo de alegría y satisfacción. Aseguraba que el colegio tiene como máxima servir a la sociedad a través del servicio a las personas y que el deporte forma parte de la actividad cotidiana de la vida del centro. Para mí es un motivo de alegría y satisfacción como director del centro y como participante activo en la tarea de entrenador en uno de los equipos de fútbol del centro, al que ha referido una anécdota Fernando, que al Colegio San José se le haya otorgado este premio. La orientación principal del colegio es servir a la sociedad a través del servicio a las personas. Desde esta visión, el deporte no es un entretenimiento, ni una manera de pasar el rato más o menos placenteramente. El deporte se encarna en la actividad cotidiana del centro. Nosotros hemos de ser modelos para nuestros alumnos y proponerles prácticas deportivas honradas, sanas y saludables. Manuel Pérez, vicepresidente de la premiada como institución del año Zafra Solidaria, tomaba la palabra en el acto para agradecer a todos los que forman esta asociación, en especial a su presidenta y a todos los voluntarios. No quiero dejar de nombrar a todos aquellos que forman Zafra Solidaria, que es ese comité, vamos a llamarle ejecutivo, y sobre todo y ante todo a todos aquellos que conforman un nombre que hemos llamado que son voluntarios, que son gracias a ellos a lo que se está haciendo esta labor tan magnífica y precisamente tan necesaria en los momentos que están transcurriendo. Lógicamente tengo que agradecer también, y este premio también se dirige hacia ellos, a todos aquellos que han colaborado de una manera anónima a que esto siga hacia adelante, porque aunque ya lo han dicho de alguna manera en un principio, que sin la ayuda económica esto es totalmente imposible.
y gracias a aquellos que han ayudado económicamente, creemos que esto seguirá adelante y hagamos una labor que creo muy meritoria para aquellos que hoy desgraciadamente están tan necesitados. María del Mar Trujillo, vocal de Zafra Solidaria, informó a todos los presentes de la labor que esta asociación realiza con más de 500 voluntarios. Zafra Solidaria es una asociación que nace hace un año aproximadamente. Y bueno, hemos conseguido bastante, la verdad. Tenemos unos 500 voluntarios, estamos atendiendo a 60 familias y nuestro objetivo principal es ayudar a las familias que lo necesitan en Zafra y a través de un comedor social. El comedor social ahora mismo se encuentra en fase de construcción. Creemos que en breve estará finalizado y podremos dar cabida a más familias y atenderlas de otra manera. Y también podremos reubicar en ese comedor social otros departamentos que tenemos ahora mismo dispersos, como es un ropero. Y también vamos a trabajar con esa familia, como ya he comentado antes, las atendemos dándoles alimentos, ropa y próximamente le vamos a dar medicamentos que necesiten a través del banco farmacéutico. Gracias al esfuerzo de todos los voluntarios estamos consiguiendo llevar a cabo que la asociación esté funcionando y también tengo que decir que gracias a los empresarios de Zafra, ¿vale?, y otras entidades que también nos están ayudando. También tomó la palabra en el acto Miriam García Cabezas, delegada de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Villafranca. Aseguraba que era correcto y necesario poner en relieve los logros conseguidos por las personas que desinteresadamente trabajan por el bienestar de los demás y felicitaba al equipo de La Gaceta por su iniciativa y a todos los premiados. Es el segundo año que el periódico Gaceta Independiente nos reúne para hacer un reconocimiento a varios colectivos que están presentes día a día en nuestras localidades y que muchas veces pasan desapercibidos por parecernos que su cometido es una iniciativa de las muchas que se realizan. Y es por ello que nos parece correcto y necesario poner de relieve un año más los logros conseguidos por personas anónimas que brindan su esfuerzo a los demás. Manifestar el trabajo desarrollado por instituciones que, sin ser su objetivo principal, vinculan su labor al fomento del trabajo en equipo y la transmisión de valores que ello conlleva, y sacar a la luz la tarea en pro de la cultura y la educación que, de forma desinteresada, llevan a cabo amantes de nuestras artes sin mayor recompensa que estos pequeños reconocimientos. Es por ello por lo que primeramente hemos de felicitar al equipo de La Gaceta Independiente, ya que en estos tiempos de prisas y estrés se agradecen las iniciativas que nos hacen reposar nuestra faena y mirar desde otro punto de vista más cercano y relajado el trabajo que muchas veces de manera altruista realizan vecinos y vecinas con los que nos cruzamos todos los días, aquellos que actúan como anónimos, pero muchas veces obtienen resultados más propios de superhéroes. Por su parte, Juan Parejo Fernández, coordinador general de la Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Extremadura, agradecía la ardua labor realizada por todos los premiados y la vocación desinteresada de los voluntarios de servicio a los demás. Aquellos que no buscan el reconocimiento son los que más se lo merecen. Es la reflexión que se ha elegido y que se ha propuesto con motivo de esta gala. Ha sido el leitmotiv de esta celebración, de esta cita. Sin duda, de estos premios. Yo quería recordarla de nuevo hoy aquí porque no podía estar más de acuerdo. Bien sea dedicando sus esfuerzos, su trabajo diario a mejorar la calidad de vida de sus vecinos, como hacen y como aquí han explicado los cerca de 500 voluntarios, que se dice pronto, pero que no es nada sencillo tratar de contar con ese voluntariado. Hoy tenemos oportunidad de reunirnos con las voluntarias de un comedor social, las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, que como saben trabajan y atienden a familias en la ciudad de Badajoz, más de 300 familias diariamente, y querían ponernos de manifiesto la labor que realizan los voluntarios. Sin ellos, sin duda, no sería posible esta gran labor social, y aquí lo decía precisamente en este mismo atril Marimar antes de intervenir yo. También, pues lógicamente, demostrando que la música es para todo el mundo, como hacen las juventudes musicales de Zafra, José Cabezón, o llevando su música por toda Europa y haciendo gala del nombre de Zafra y de Extremadura allí por donde pasan. O también fomentando los valores del compañerismo, de superación y de respeto que se transmite a través del deporte, como lleva haciendo durante muchos años el Colegio San José de Villafranca de los Barros,
que además enseña, como bien decía Fernando, a sus alumnos que con entrega y con dedicación cualquier meta es alcanzable. Lo cierto es que son muchos los ciudadanos que dedican su tiempo a hacer grandes cosas por los demás y a agradecer a sus pueblos, y lo hacen sin esperar nada a cambio. Esta solidaridad que en los últimos tiempos y cada vez de manera más intensa caracteriza al pueblo extremeño, su vocación desinteresada de servicio a los demás. Este sonido que escuchan es el característico de la sede de la Asociación de Encajeras de Bolillos. Las risas, las voces y, sobre todo, el sonido característico de la labor del bolillo acompañan a estas mujeres. Una asociación que estrena nueva junta directiva y que tiene un sinfín de proyectos por delante. Así nos lo aseguraba Carmen Puerto, su nueva presidenta, que nos informaba de los proyectos que llevarán a cabo en este 2014. Este año, como tenemos en mente y ya la hemos preparado, tenemos una compañera que falleció de la violencia de género y la hemos hecho socia honorífica. Eso es lo que tenemos en mente. Y luego tenemos en mente pues hacer viajes, hacer exposiciones. Queremos hacer varias cosas. Queremos hacer también una exposición en el museo etnográfico, queremos hacer una exposición y salir de viaje, que todos los años salimos y vamos a los encuentros, el encuentro nuestro que también tenemos aquí, y eso ahora mismo lo tenemos previsto. Llevamos poco tiempo, pero vamos, eso es lo que más o menos tenemos previsto. Carmen nos hacía un balance del 2013, un año de mucho trabajo, pero muy satisfactorio. Bueno, pues el año pasado estuvo bien. La compañera que han salido, también se ha trabajado mucho, se ha trabajado bastante, y ha sido un año bastante bueno, muy bien. Aquí normalmente nos llevamos todas muy bien, tanto las salientes como las no salientes, todas en general nos llevamos bastante bien y todas ayudamos en lo que se puede, ya no porque yo sea ni la presidenta ni nada, ya ayudamos todas. Lo que pasa es que una tiene que ser la presidenta y las compañeras me han elegido a mí, pero bastante bueno. Más de 50 socias componen esta asociación que tiene como objetivo fundamental divertirse y pasar un buen rato. Socias somos 50 y tantas, éramos. Y el perfil ese de venir un rato aquí, charlar, hacer nuestras labores, que nos gusta, y echar un rato para nosotras. También tenemos derecho a las mujeres hasta un rato para nosotras, no solo para la familia, sino estar nosotras aquí, nos contamos nuestros problemas, nuestras cosas, hacemos nuestras labores, una hace una cosa, otra hace otra, pues mira, me gusta este dibujo, pues voy a hacer este. Y es lo que venimos aquí hablando. Y echamos un rato bastante bueno. Una afición que esperan se transmita a las personas más jóvenes. Es una cosa muy laboriosa, es preciosa, además muy relajante. Y estamos intentando que la juventud también se vaya implicando un poquito a estas cosas. Esa es la cuestión que queremos, lo que queremos. Salir, hacer exposiciones, hacer cosas nuestras, para que vean el trabajo que hacemos nosotros y que la juventud se vaya implicando un poquito, que se atrevan a hacer. No solo estudiar, también hay que hacer cosas de estas. Hay que hacer trabajos manuales y cosas de estas. Victoria Muñoz, vicepresidenta de la asociación, nos hablaba de los proyectos que han llevado a cabo en años anteriores, que consiguieron entusiasmar al pueblo de Villafranca. Además, nos informaba de su pretensión de llevar a los colegios esta afición tan artesanal. Estuvimos en esto que hace la Universidad Popular, que saca a las plazas la Universidad Popular talleres y cosas, ¿no? Pues hemos estado dos años, este año, este verano, el verano pasado, las Peñitas, y aquí en el Pilar, en la Plaza de España, mejor dicho, el Corazón de Jesús, y muchas niñas aquí, sobre todo en la barriada del Pilar, se aplicaron y llevamos almohadillas y mundillos, y muchas niñas que se entusiasmaron. Lo que pasa es que, claro, eso es para, queremos meternos más bien en los colegios, hablar con las AMPAs y a ver si se animan y hacer algunas horas, lo mismo que hacen las extraescolares, pues algunas horas que los niños tengan libres, pues si quieren también venir aquí o nosotros desplazarnos a los colegios, para que esto no se pierda. Es únicamente lo que nuestra intención. María Burguillo, su nueva tesorera, nos hablaba del calendario de reunión de todas las socias y destacaba el gran compañerismo que existe entre ellas. Va la cosa con mucho ánimo. Nos reunimos los jueves todas, martes y jueves. Los jueves estamos de 4 a 8 y media, los martes de 4 a 7 y media o a las 7, y aquí estamos, pues como no tenemos a la profesora, pues entre nosotras todas nos vamos cogiendo práctica, empezamos, hacemos de todo lo que podemos entre todas, pero muy bien. O sea, que es que no nos gustaba que desapareciera la Asociación de Encajeras, porque es bonito, es maravilloso estar con las compañeras, es un encanto. Con estas dos personas mayores que tenéis aquí, que ya veréis lo que hacen,
Por lo demás, pues todo igual, digo que Victoria, que nos gusta mucho cuando llega el encuentro nuestro, trabajar en el encuentro, hacer de todo, tener muchas compañeras que vienen de muchísimas ciudades y muy bien. Antonia Calles, una de las introductoras del bolillo en Villafranca, afirmaba que esta afición no es tan difícil como parece. Todo es cuestión de querer aprender. Hacemos abanico, hacemos liga, hacemos pañuelos de novia, de comunión, hacemos muchas cosas. Flores, mira, ve, por ahí están las flores. Yo creo que lo más curioso es los guantes de novia. Yo pienso que eso es lo más difícil. Sí, eso es lo más difícil, que, ¿verdad que sí? Aparte de los chal, fulá y todas estas cosas, pero pienso bolsos también, pero eso es como que más, tiene más complicación. Aunque una vez que te pones, ya no hay complicación ninguna, porque eso se aprende igual que aprendes cualquier otra cosa. Que toda la gente nos dice cuando hemos estado en los parques, en los talleres y eso, nos han dicho, oye, es que esto es dificilísimo, y le decimos que no, que todo hemos aprendido, es cuestión de meterte ahí y ya está. Y se aprende igual que aprendes otra cosa cualquiera y vamos, muy bien. Otra de las responsables de la introducción del bolillo en Villafranca es Conchi González, vocal de la asociación. Nos hablaba de la evolución de la asociación a lo largo de los años. Empezamos con poquita y estamos... ¿cuántas? 50 y tantas. Empezamos con poquita, vamos. Es que la asociación se fundó después. Sí, sí, después. Se fundó después. Y vamos, ahí estamos, vamos tirando. La hora que quieras te pones a hacer bolillo, los aprendes y se terminó. Coges cuatro palos, empiezas de cadeneta. Si coges 8, pues hace zurcido o medio punto. Después hay punto de la Virgen. Bueno, hay muchos puntos. Si yo se lo digo a mucha gente, porque de que empiezan, ay, que estáis con los bolillos, digo, pues animaros, apuntaros, que allí estamos. Carmen Puerto nos contaba que ya están realizando los preparativos para los próximos encuentros y nos anunciaba su intención de hacer un encuentro de puertas abiertas de esta afición, asegura Carmen, tan relajante. Y la estamos ya preparando porque tenemos que hacer, ya nos reunimos la directiva, porque hay que hacer ya cosas para los encuentros que vamos a hacer, la salida que vamos a hacer, exposiciones que queremos hacer también, y todo eso tenemos ya que reunirnos nosotros, la directiva, para ir ya preparando todas estas cosas. Queremos hacer también un encuentro de puertas abiertas, exponer todas las labores nuestras, que vengan, no sabemos todavía exactamente dónde se va a hacer, lo más seguro que se haga aquí. Queremos hacer, ya te digo, un encuentro de puertas abiertas, que vengan todas y vean todas las cosas que tenemos hechas y que estamos haciendo, y que nos vean a nosotros trabajar, que nos vean cómo trabajamos, y que esto es una cosa muy relajante, que yo soy la primera, que yo lo veía muy difícil. Yo aprendí de mayor, que no aprendí de niña, porque algunas lo han aprendido de niña, yo aprendí de mayor, y desde luego una cosa muy relajante. Destacaba también el gran compañerismo que existe entre sus socias, de edades muy diferentes. Aquí tenemos un compañerismo estupendo, somos todas, tenemos varias edades, que no somos todas la misma edad, hay más mayores, más jóvenes, y además tenemos un compañerismo que es que aquí somos todas iguales. Afirmaba que los trabajos de las socias son de una alta calidad. Pues las compañeras todas que están en la asociación de bolillo, todas hacen cosas por el estilo, porque hay cosas preciosas, se hacen cosas maravillosas, que yo jamás pensé que se hacían tantísimas cosas, pero se hacen unas cosas preciosas, ya te digo que esto es muy relajante, y luego el compañerismo que tenemos, que es lo que más vale. Las nuevas tecnologías también han llegado a la Asociación de Encajeras de Bolillos. Tenemos también WhatsApp, en un grupo nuestro de WhatsApp, y luego tenemos, vamos, ya te digo que todas las cosas van saliendo, modernas. Si hay que decir alguna cosa, las compañeras van por WhatsApp y se lo comunican, otras nos llaman por teléfono, y vamos, el Facebook también lo tenemos, o sea que estamos preparadas para la vida moderna también. La página de Facebook es Cajera de Bolillos Villafranca de los Barros. Las fotos, todas las cosas que hacemos, los encuentros, un montón de cosas. Luisa Gallego es una de las más veteranas, aunque aprendió bien tarde a hacer bolillo, lo que no le impide realizar auténticas obras de arte. Bueno, pues yo empecé a los 75 años a hacer bolillo y tengo 80 y voy a hacer 87. Y me gusta mucho, por desgracia estoy viuda y desde entonces, hace 7 años, trabajo mucho. Vamos, que hago mucho bolillo porque no me gusta salir y estoy mucho tiempo haciendo bolillos. Desde pequeña tenía yo mucho interés en aprender a hacer bolillos. Y tuve esa ocasión que ya vino Nanti, la chica que nos daba las clases, y hubo una vacante, estaba cubierto todo, y hubo una vacante y entonces entré yo. Y desde entonces me empecé con mucha dificultad porque tenía catarata
y me costaba mucho trabajo, pero ya cuando me operaron, pues ya aprendí a hacerlo un poquito mejor y ya tengo ahí algunas cosillas. Los guantes, esos son míos. Los guantes, el juego de cama ese grande, ese si lo quieren poner ahí, este grande, que está ahí doblado, aquí. Sí, sí. Y ese otro es otro. Ese es otro chico. Abanico, sí, han pasado los 40. Una afición a la que nos confiesa Luisa entre risas, dedica mucho tiempo. Algunas veces hasta 8 y 9 horas. Otros días menos. Pero es que me quedo hasta la 1 o las 2 si estoy viendo alguna cosita en la tele. Me entretengo. Rosario Godoy es otra de las bolilleras más mayores de la asociación y nos hablaba de sus comienzos en el mundo del bolillo. Mari Infante se empeñó. Rosario empieza y me alegro muchísimo de haber empezado. Me entretiene muchísimo. No he hecho tantas horas como Lucina, pero me entretiene mucho y he hecho muy pocas cosas, pero bueno, me entretengo mucho. He hecho unos cuantos abanicos, toallas, que he hecho, bandejas también he hecho muchas. Ahora estoy haciendo una mantelería, sí. Es una de las socias más participativas y que a más encuentros acude. He ido a todos los que he podido ir, ya voy a menos porque no puedo ir con tanto por mi edad. Pero he ido a todos y lo he pasado maravillosamente, son unas amigas increíbles, compañeras maravillosas y me entretengo muchísimo y las quiero a todos muchísimo. La banda de cornetas y tambores Virgen del Pilar de Villafranca volvió a sus ensayos la tarde del 8 de enero. Así lo publicaron en su cuenta oficial de Twitter el pasado miércoles. Una muy buena noticia si tenemos en cuenta que un parón en su actividad de varios meses hizo temer su disolución. La emblemática banda, que este año celebra su 32 aniversario, ha retomado sus ensayos con energías renovadas y un nuevo e interesante proyecto. Y agradece al pueblo de Villafranca el apoyo y el cariño recibido. Tras más de un mes de inactividad, el Club Baloncesto Villafranca volverá a jugársela este fin de semana. Será mañana sábado a las 8 de la tarde en el Pabellón de la Rana contra el Maimona. También el sábado a las 6 y media en el Pabellón Extremadura, el Club Balonmano Villafranca Catering La Gran Familia se enfrentará al Tierra de Barros de Almendralejo. Si te gusta patinar, eres todo un experto, ni siquiera sabes abrocharte los patines, pero tienes interés, esta es tu oportunidad. Esta tarde, a las 6 en el Polígono Industrial, junto a la gasolinera, puedes estrenar esos patines que los Reyes Magos te han traído o desempolvar los que tienes en el armario olvidados. Una quedada a la que están invitados niños, adultos, bebés, ancianos o todo aquel aficionado al mundo de los patines. Y antes de finalizar nuestro informativo de hoy, vamos con el repaso a la información meteorológica. Según datos de la Agencia Estatal de Meteorología, en el día de hoy llegaremos a los 16 grados de máxima y los 6 grados de mínima. Mañana sábado también llegaremos a los 16 grados y a los 6 de mínima, pero habrá un 5% de posibilidades de lluvia. Y el domingo será lluvioso, habrá 16 grados de máxima, 7 de mínima y un 100% de posibilidades de lluvia. Y hasta aquí el tiempo de información de hoy. Saludos desde los medios municipales de comunicación. Que pasen un buen fin de semana y hasta el lunes.